Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Bono Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, les haré la presentación de una Biblia de nuestros hermanos separados, es decir, una Biblia protestante denominada Biblia de la Libertad, que utiliza la traducción La Palabra de Dios para Todos y que vas a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión de esta Biblia, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, hermanos, entonces vamos a ver esta Biblia protestante que está dedicada exclusivamente a nuestros hermanos que están sin libertad y que están en la cárcel cumpliendo alguna condena por algún delito que hayan realizado. Por esta razón, la Liga Bélica Internacional hizo esta Biblia dedicada exclusivamente a las personas que están sin libertad y que se denomina del mismo nombre Biblia de la Libertad. Por esa razón aparece en su portada la imagen de una paloma que simboliza el Espíritu Santo y que entra por una reja de la cárcel en donde le envía el mensaje de paz que puede dar nuestro Señor Jesucristo. Acá aparece la traducción, la palabra de Dios para todo, cuya sigla es PDT. Es una Biblia de cartulina, como usted lo puede ver, no de tapadura. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la Liga Bíblica Internacional se caracteriza por vender productos bíblicos destinados a un público protestante a muy bajo costo y que generalmente es utilizado por aquellas comunidades protestantes evangélicas de sectores más vulnerables o pobres de la sociedad. Entonces, esta es la Biblia de la Libertad. Acá vemos el borde en donde dice la Biblia de la Libertad. Acá está el símbolo de la Liga Bíblica Internacional. Y acá está la abreviatura de la traducción, que es la PDT, Palabra de Dios para Todos. Y en la parte de atrás dice lo siguiente: la Liga Bíblica Internacional anhela que toda persona conozca a Jesús por medio del mensaje de la Biblia. En estas lecciones enfocamos las cosas que los seguidores de Jesús tienen en común. Aquí encontrarás una guía muy práctica para vivir la vida cristiana en la cárcel y también una vez en libertad. Biblia de la Libertad será con toda certeza una bendición para los creyentes que se encuentran tras las rejas en las cárceles de todo el país. Jim Lisket, director ejecutivo de la Confraternidad Carcelaria Mundial. Hago un reconocimiento especial a la Liga Bíblica Internacional por el gran esfuerzo de colocar la palabra de Dios en las manos de los presos. Muchos conocerán la verdad y esta les hará libres. Pastor Nelson Rojas, director nacional de la Denominación Bautista Colombiana. Entonces, hermanos, acá aparece el logo de la Liga Bíblica Internacional y ahora vamos a conocer cómo es esta Biblia en su interior. Entonces acá dice la Biblia de la Libertad, aparece el símbolo de la Liga Bíblica. Esta obra es del año 2015, Aquí vamos a ver el índice que está dedicado exclusivamente con artículos para nuestros hermanos que tienen situación carcelaria, en donde aparece abreviaciones, prefacio, introducción, introducción antes de comenzar. Y aquí aparecen secciones, aquí aparece como sección 1, llegar a ser un seguidor de Jesús. Lección 1, Dios los creó, Dios lo creó. Lección 2, Dios es diferente a ti. Lección 3, eres pecador. Lección 4, Dios te ama. Lección 5, invitación a seguir a Jesús. Sección 2, seguir a Jesús en la cárcel. Lección 6, aprende más sobre Jesús. Lección 7, estudia el Evangelio de Juan parte 1. Después lección 8, estudia el Evangelio de Juan parte 2.
lección 9, estudia el Evangelio de Juan parte 3, y así sigue con la lección 10 y 11 hasta la parte 5. Después lección 12, lee más la palabra de Dios. Lección 13, ver el cuadro completo de la Biblia. Lección 14, habla con Dios. Y así continúan las lecciones según la sección. Entonces tenemos la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Aparece una conclusión y una ayuda adicional. Después aquí aparece los libros del Antiguo Testamento, como usted lo puede visualizar, y como no es una Biblia católica, hermanos, solamente tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, en vez de tener los 46 que tiene una Biblia católica. Después avanzamos a la siguiente hoja. Aparecen los libros del Nuevo Testamento, que son 27. Y el canon que posee esta Biblia, como toda Biblia protestante, es de 66 libros en total, en vez de tener los 73 que son los completos. Si tú tuvieras esta Biblia en tu mano, querido hermano, recuerda que es una Biblia protestante y no es una Biblia católica. Aquí aparecen las abreviaciones de los distintos libros de la Biblia, como usted lo puede observar. Entonces, si continuamos avanzando, acá aparece un prefacio en donde explica el tipo de versión que es, o traducción, perdón, que es la Biblia en lenguaje, perdón, la palabra de Dios para todos, la palabra de Dios para todos, PDT. Dice, esta versión de la Biblia tiene como objetivo presentar una traducción que comunique el significado del texto original de manera agradable y de fácil lectura. Para tal fin, hemos seguido principios de traducción que producen en nuestro idioma una equivalencia fiel y actual del mensaje original. Este deseo de conseguir una comunicación eficaz toma muy en cuenta la importancia de la fidelidad del texto original, entendida como la representación fiel del mensaje divino. Una traducción fiel no consiste simplemente en buscar equivalentes en un diccionario, sino que es el proceso de expresar el mensaje original de una manera tan efectiva y natural como lo expresaron los escritores originales en su época. Asimismo, una traducción fiel no solo debe expresar el mismo significado, sino también tener la misma relevancia, atraer el mismo interés y causar el mismo impacto que tuvo el original. El estilo utilizado por los escritores de la Biblia, especialmente por los del Nuevo Testamento, demuestra su deseo de comunicarse de una manera eficaz. Por esta razón, los traductores de esta versión consideraron como modelo a seguir el estilo sencillo que utilizaron los escritores bíblicos, esforzándose por presentar a su audiencia el significado del texto bíblico de una manera simple y natural. El lenguaje de esta traducción, en lugar de ser una barrera para la comprensión, es un medio para que cualquier lector descubra el mensaje de la Biblia. Esto la hace ideal para las personas que no tienen un trasfondo religioso, para los niños y jóvenes, para nuevos lectores y también para aquellos que están aprendiendo español como segunda lengua. En cuanto a los textos en hebreo y arameo del Antiguo Testamento que se usaron en esta versión, los traductores emplearon el texto masorético, TM, tal como se encuentra en la última edición impresa de la Biblia Hebraica Septuagintense, 1984, haciendo referencia en ocasiones a textos antiguos encontrados en algunos manuscritos de los rollos del Mar Muerto en Qumran. También en ciertos casos se hizo uso de texto de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, en especial aquellas variantes que se consideran de mayor antigüedad que las que hay en los manuscritos más antiguos que se conocen en hebreo. En cuanto al texto griego del Nuevo Testamento, se emplearon esta versión al Nuevo Testamento en griego publicado por la Sociedad Bíblicas Unidas, la cuarta edición revisada de 1993, y Nestlé Allan Novum Testamentum Rich, 17ª edición, 1993. Las variantes ocasionales de las ediciones impresas mencionadas se hicieron en atención a los nuevos descubrimientos de la más reciente revisión bíblica. En el Antiguo Testamento hay dos palabras en el idioma hebreo que se traducen al español como Señor. Cuando en esta versión se muestra en estilo versalita, Señor, representa la palabra hebrea Yadkevajei o el tetragramatón, que en algunas versiones se translitera como Jehová y en otras como Yahvé. Cuando la palabra Señor tiene letras minúsculas, generalmente representa la palabra hebrea Adonai. Cuando vienen juntas las dos palabras Adonai y el tetragramatón, la primera se traduce Señor y el tetragramatón se traduce Dios, como en la expresión Señor Dios.
En contados casos donde el tetragramatón se anuncia expresamente con el nombre de Dios, se ha colocado Yahvé en el texto. Entonces, hermanos, esta traducción es una traducción de un lenguaje bastante sencillo, muy sencillo para que lo pueda entender cualquier persona, y se basa de los textos o de los manuscritos más antiguos encontrados. Después aparece una introducción en donde habla del Antiguo Testamento, la historia de Abraham, Israel es liberado de la esclavitud, la ley de Moisés, el reino de Israel, Judá, Israel, el reino dividido. Después habla de la destrucción de Israel y Judá, los judíos vuelven a Palestina, los grupos religiosos judíos. Después habla del Nuevo Testamento, la Biblia y el lector moderno. Y allí finaliza. Entonces, trae bastante información para que una persona neófita que recién está aprendiendo acerca del texto bíblico lo pueda comprender. Después dice, antes de comenzar, esta Biblia es un regalo, ya sea que la haya recibido de forma gratuita o hayas tenido que pagar por ella. La Biblia, la palabra de Dios para todo, fue traducida desde los idiomas originales a un español sencillo y actual. Si nunca antes has podido entender la Biblia, ahora podrás entender esta versión, que comienza con una introducción que abarca en forma básica la historia y la cultura de la Biblia. Esta introducción te ayudará a entender mejor la Biblia y dedica el tiempo necesario para leerla. Entonces, acá aparecen el trabajo que hace la Liga Bíblica Internacional para poder dedicar este texto bíblico a personas que tengan baja escolaridad. Entonces aquí dice que el uso de la Biblia de la prisión en un grupo pequeño, ¿cómo puede hacerlo? ¿Y en cuánto tiempo se completan las lecciones de la Biblia de la prisión? Y acá aparecen las secciones para poder estudiar con nuestros hermanos que están en situación de privación de su libertad, con las distintas lecciones que leímos en el preámbulo o en la introducción. ¿Se fija? Entonces es como un estudio dedicado especialmente a nuestros hermanos que tienen en condición de privación de libertad. Aparece bastante material acá, hermanos, en donde se enseña a los hermanos que están presos a tener una conducta cristiana. Busca el perdón de quienes has herido. Evita las discusiones sin aceptar falsas creencias. Ser testigo ante personas de otra religión. Comparte tu testimonio. Desde el punto de vista protestante está hablando aquí, hermanos. Entonces aparece bastante material adicional de la Liga Bíblica Internacional. Sección 3, sección 4, sigue a Jesús fuera de la cárcel. Mis metas, inmediata, próximos 5 años, el resto de mi vida. Pongo a prueba mis metas, pongo en marcha mis metas. Entonces aparece una carta gano, planificación de cómo trabajar después de que vuelvan a la libertad. Entonces aparece bastante material, hermanos. Y aquí ya comenzamos con el libro del Génesis, Antiguo Testamento. Aquí ya comienza el texto bíblico. Comienza todos los libros de la Biblia. Tienen una introducción bastante interesante para poder comprender mejor de qué trata el texto de cada uno de los libros. Con este característico lenguaje sencillo que tiene la traducción, la palabra de Dios para todos. La hoja, hermanos, como es una Biblia, un recurso a bajo costo, no es de papel Biblia probablemente tal, sino que es similar a un papel roneo, un poco más de baja calidad, pero que cumple con la finalidad que tiene de evangelizar desde el punto de vista protestante. Aquí ya comenzamos entonces con, vamos a hacer lectura de el Génesis 1, que dice así: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Llegó la tarde y después la mañana. Ese fue el primer día. Si usted se da cuenta, la traducción es bastante clara y bastante sencilla. El texto bíblico tiene dos columnas, como usted lo puede visualizar, y trae breves explicaciones a pie de página. Son bastante breves, pero sirven para poder entender algunos textos.
Después, en Génesis 2:4 vamos a ver el nombre de Dios que utiliza, aunque ya lo leímos en la introducción. Dice el comienzo de la humanidad. Esa es la historia de la creación del cielo y la tierra. La siguiente es la historia de lo que ocurrió después que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, en esta Biblia se habla generalmente de el Señor Dios. El Señor Dios. Y acá usted puede ver que hay más material adicional a pie de página. Como usted lo puede ver. Por ejemplo, en el Génesis 2:7, hombre. En hebreo, la pronunciación de la palabra hombre y suelo es muy parecida. Edén, palabra hebrea que significa delicia. Oriente, generalmente se refiere al área entre los ríos Tigris y Éufrates, que queda en el oriente cerca del Golfo Pérsico. Javilá, nombre que tenía la región ubicada a lo largo de la costa occidental de la península arábiga. Entonces son notas con bastante relevancia y que sirven para poder entender el texto bíblico. No hay imágenes en el interior de esta Biblia porque esa no es su finalidad, querido hermano. Entonces ahora vamos a avanzar al libro de los Salmos, al libro de Salmos. Vamos a leer el Salmo 1. Hace tiempo, bastante tiempo no lo hago, así que vamos a leer en esta Biblia la palabra de Dios para todos, que dice así. Dice, justos y pecadores. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y le estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. En cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso, los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Bello texto en un lenguaje bastante claro, queridos hermanos. Ahora vamos a avanzar al Salmo 23, que dice de la siguiente forma en la Biblia la palabra de Dios para todos, PDT. Dice así, el Señor es mi pastor, nada me falta. Me lleva a descansar en prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite. Has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré siempre. Bastante bello el salmo de esta traducción, hermanos. Ahora vamos a ir al Salmo 91, que dice de la siguiente forma. Salmo 91 dice, el que habita la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día, tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. 1.000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada, solo fíjate y verás. Que los perversos recibirán su merecido, porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección. Nada malo te sucederá, no ocurrirá ningún desastre en tu casa, porque Él dará orden a sus ángeles para que te protejan. A donde quiera que vayas, ellos te levantarán con sus manos
para que ninguna piedra te lastime el pie. Pisotearás leones y serpientes venenosas. Triunfarás sobre los cachorros de león y sus monstruos. Yo lo salvaré porque me ama. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. Haré que disfrute una larga vida y le mostraré mi salvación. Bella traducción entonces, hermanos, del Salmo 91. Ahora vamos a avanzar hasta el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, después del libro, del último libro del Nuevo Testamento. Y aquí ya comenzamos, después de Malaquías, el Nuevo Testamento. El libro de Mateo tiene una introducción, al igual que el resto de los libros de la Biblia, y usted puede ver que es bastante extenso, sobre todo para las personas que recién están aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y que aquí es utilizado por nuestros hermanos separados. Bien, vamos a hacer lectura de Mateo capítulo 5, que son las bienaventuranzas. Jesús enseña a la gente. Cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña, se sentó y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente. Y vamos a ver. Dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Como usted ya lo pudo percibir, la traducción de la palabra de Dios para todos está en un español latinoamericano, en un español hispanoamericano, no en un español de la península, peninsular. Avanzamos, queridos hermanos, y vamos al libro de Juan para leer lo que dice acá. Juan 1. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba y con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho y en él estaba la vida. Y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Entonces ahí está la lectura del libro de Juan 1. Ahora, después del libro del Apocalipsis, vamos a ver qué material adicional trae esta Biblia. Entonces podemos ver que después del libro del Apocalipsis, trae un vocabulario en donde aparecen varias palabras para poder entender algunos conceptos bíblicos de nombre, de personajes, de lugares, etc. Aarón, Abraham, Acaya, Acaz, adulterio, afortunado, Agripa, entre otras palabras. Entonces aparece una sección, es breve, pero contundente al mismo tiempo. Breve, pero contundente al mismo tiempo. Después aparece una tabla de pesas y medidas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y aparecen mapas del Antiguo y Cercano Oriente, en la época de Abraham, es el primero que aparece. Después del Éxodo, la travesía por el desierto. Después Canaán en la época de los jueces. Palestina en tiempo desde el Nuevo Testamento. Primer y segundo viaje de San Pablo. Y tercer y cuarto viaje de San Pablo. Y acá aparece a Dios, le preocupa cómo te sientes. Que es típico que aparece en las Biblias de nuestros hermanos separados. Y aquí aparece un plan diario de lectura bíblica. En el caso de nosotros los católicos no nos sirve.
porque no incluye los libros deuterocanónicos, queridos hermanos. Pero parece un plan de lectura anual que le puede servir a nuestros, que le sirve, perdón, a nuestros hermanos separados. Y después acá aparece una, en el caso, para que las personas puedan registrar a los familiares y amigos con los nombres, teléfono, dirección y celular e email. Y eso, hermanos, ha sido la revisión de la Biblia de la Libertad, publicada por la Liga Bíblica Internacional y que utiliza la traducción La Palabra de Dios para Todos, y que conociste aquí en tu canal, Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que también Biblias que pertenecen a nuestros hermanos separados. Recuerda, hermanos, siempre pedirle al Señor que te envíe mediante la oración la sabiduría necesaria para comprender las Sagradas Escrituras, que te llene su Espíritu Santo para poder entender las Escrituras sin soberbia, sin el espíritu de rebeldía, y hacerlo tal como lo enseña la Santa Madre Iglesia, mediante la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, para no caer en la confusión y en el error. Le pedimos al Señor que bendiga a nuestros hermanos que estén sin libertad y que puedan estar presos, y que el Señor le dé la sabiduría necesaria mediante la oración para que puedan encontrar